Hola a todos, gente, buenas tardes. Hoy os traigo un módulo booster de voltaje que lo que va a coger es amplificar vuestro voltaje de vuestro circuito hacia los requerimientos que tengáis. En este caso, tiene una entrada de micro USB aquí y también tiene pues la entrada, los dos bornes en el lado izquierdo y en el lado derecho tiene las dos salidas, el menos y el más. Y con este trimmer de aquí, con este tornillito, podemos ajustarlo para poder trabajar con él. He visto muchos comentarios de gente que este aparato, en cuanto lo utilizan, se les quema y tal. Y he visto que hay una manera de configurarlo en el cual es necesario para que no se nos queme. Y entonces lo que tenemos que hacer es... Yo lo que he visto varios procedimientos. Este me ha funcionado y os voy a enseñar. En el horario de las agujas del reloj tenéis que girar este tornillito hasta que le deis 15 vueltas, más o menos. Este yo ya le tengo configurado y no lo quiero tocar. Entonces tenéis que dar vueltas en el horario de las agujas del reloj. ¿Sabéis cómo os digo? Así. Tenéis que darle vueltas al tornillito. Unas 30 veces, 15 veces, hasta que oigáis un clic muy chiquitito que suena como clic, 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 clic. Entonces, mira, voy a coger uno nuevo y voy a hacerlo con vosotros para que veáis. ¿Qué pasa? Esto lo que hace es ponerlo a tope de power. Pero el problema viene cuando le metemos este es nuevo totalmente. Y lo voy a hacer ahora. El problema es que cuando en la entrada le metemos más de 3,7 voltios a la hora de configurarlo, entonces no nos va a cambiar el voltaje en la salida. Va a estar como pasando por la corriente directa a través de todo el circuito. Pero ¿qué pasa? Si le metemos un voltaje superior a 3,7, 5 voltios, 12 voltios o lo que sea, el circuito lo más seguro es que os reviente. O sea, que os reviente el integrado que llega aquí. Os reventará, se os quemará y pues nada, adiós circuito, lo podéis tirar o podéis reutilizar las piezas si queréis. Entonces, ¿cómo soluciono yo esto? Busco una pila que tengo antigua de un móvil que puedo cargar y son 3,7 voltios. Le he puesto con un poco de cinta y dos cablecitos para poder hacer ahora la conexión hacia el circuito y lo que voy a hacer es darle las vueltas que os he dicho antes. En el sentido de la aguja del reloj. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mira, ya se oye la pestañita, ¿sí oís? ¿Ahí lo oís? Ahí. Bueno, pues cuando lleguéis ahí, lo dejáis. Ahora, es muy importante, antes de meterle la entrada de voltaje, meterle una carga, cualquier cosa que tire de ese voltaje. ¿Para qué? Para que no se nos fría ese IC en la primera vez que le metemos la corriente. Aunque sea un 3,7, pues vamos a curarnos en salud y le vamos a meter un voltaje, o sea, le vamos a meter una carga en el negativo, en el negativo. En este caso, yo le voy a poner un voltímetro que tengo que me va a marcar si en este caso está transformando de los 3,7 voltios que tiene esta pila a través de esto, me lo sube, por ejemplo, al tope. Que le hemos puesto el tornillo, debería de darnos entre 27, 29, 28 voltios, según las especificaciones del fabricante. También tengo que decir que este aparato que está basado en el MT-3608, me parece que es. En este caso me parece que no está basado en ese y en ese IC, entonces seguramente que nos aguante un poquito menos de los 2 amperios que dice que aguanta. Yo, para lo que voy a utilizarlo, voy a tener que poner unos cuantos en paralelo y voy a rezar porque funcione bien. Bueno, pues aquí lo conecto. Hacemos un buen contacto ahí porque tengo aquí un cable que no está haciendo buen contacto. Vale, hacemos contacto. ¿Veis? Me marca 28,2, 28,1. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... A ver cómo puedo poner esto aquí y que lo veáis. Vamos a ver, porque tengo el
cable este un poquito. Ahí. Vamos a ver si ahí lo podéis ver y se mantiene el número. Ahí va. Bueno, pues ahora voy a bajar el trimmer. Ahí. Y vamos a ver si funciona el conversor. Cuando vayamos bajando, el voltaje debe ir bajando. ¿Ves? 26,1. Vamos a ver. Yo lo quiero poner en 13,5. Porque ya tengo dos de ellos que diga que los tengo puestos en 13,5. Y quiero ponerlos en paralelo para que la carga del objeto que voy a arrancar con ellos, pues no me queme. Si pusiera uno solo me lo quemaría, porque se supone que aguantan 2 amperios, pero yo lo que tengo que arrancar son como 3 amperios. Entonces le voy a poner 3 aparatitos para curarme en salud. A ver. Está bajando, pero es que no le engancho bien porque no veo bien aquí. Venga, que ya estamos casi. Bueno, vemos cómo va bajando el voltaje. Vale, pues lo voy a poner en 13,5. Dieciséis, 15,4, 14,5, 4, 3, un poquito más y ya estamos. Ahí lo tenemos en 13,7, 13,6, 13,5, ahí va. Vale, pues ahora este circuito ya está programado para soltar 13,5 voltios. Independientemente de la entrada que le pongamos de cargas. En este caso he puesto una batería de 3,7 que está aquí. Pues nada, ahora le podemos poner una batería de 12 voltios para que, o de 8 voltios. En mi caso voy a poner una batería que tengo que es de 12 voltios, pero ya con el tiempo, pues solo durante bastante tiempo da 8 voltios estable, aguanta bastante carga. El único tema que no sube de voltaje. Entonces voy a intentar con esos 8 voltios obtener los 13,5 que me hacen falta para una aplicación. Y bueno, voy a conectarle ahora de prueba un LED para que veáis cómo enciende el LED que va a 12 voltios. Una tirita LED que tengo por aquí. ¿Lo veis? Pues la voy a conectar un poquito así, el cable este del voltímetro con el positivo que lo tengo por aquí, esta tiradez que la tengo por aquí entonces para ver que funciona, debería de funcionar el voltímetro y la tiradez, y el voltímetro también nos indicaría la caída que tenga de voltaje en el momento del consumo. Vale, ahí está pasando por adelante. Ahí va. Bueno, pues aquí podéis ver la tira LED. Ahí me pone que está bajando a 5,2 voltios. La tira LED está funcionando bien. Noto en la cámara como un parpadeo, que puede ser por la frecuencia de encendido que tiene. Pero si no lo miro a través de la cámara, se ve estable encendido todo el rato la luz. O sea que bastante bien, con una batería de 3,7 voltios estoy encendiendo un LED de 12 voltios. Bastante, bastante chulo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda sobre estos circuitos, algún comentario, algún apoyo para en hacer una versión del vídeo actualizada, si tenéis alguna idea con la que pueda avanzar en el conocimiento de estos aparatitos, pues me encantaría que lo pusierais en los comentarios. Y ya os digo, si os ha gustado el vídeo, pues darle un me gusta muy en grande, seguidme el canal para colaborar conmigo para hacer unos poquitos más de vídeos con un poquito más de mejor contenido y mejores revisiones de aparatitos.
Ya os digo, cualquier cosa sobre este tipo de aparatos, a los comentarios, chicos. Que tengáis un buen día y hasta luego, gente.